¿Crees que puedes conseguir eso que sueñas? Do you really believe that you can achieve that dream? ¿Cuál es tu relación con el dinero? ¡Adriana Gallardo! El poder está en ustedes, en no dejarse. En el mundo de los negocios, es una jungla. Es saber quién se come a quién. Esa es la verdad. So you have an option. If you want to be in the game, you better be prepared. Porque te van a dar tus chingazos. Y a mí me los han dado, pero a morir. Pero he desarrollado una fuerza que es de la que les voy a hablar. Este es un juego y es un juego de resistencia. ¿Quién llega más lejos y quién aguanta más? ¿Quién se levanta temprano y está haciendo sus follow-ups, trabajando en sus prospectos? ¿Y quién se queda sentado viendo Netflix y poniendo un chingo de pretextos para no levantarse, hacer lo que tienen que hacer? Porque todo en la vida, según mi filosofía, se tiene que hacer con fuerza. ¿Ustedes creen que yo puse mi cara en todos lados y que yo puse Adriana's Insurance por ser dejada? ¿Tú sabes cuántas veces me dijeron? How many times I got kicked out and I got sent back to my country because I didn't speak English? Do you know how many times? Because I was undocumented? Because I dared to open a business in an industry that was dominated by men? Y yo dije, me vale, o sea, lo voy a hacer. Desde muy temprana edad yo supe lo que quería. I knew what I wanted and why. I wanted to be a millionaire. I wanted to have a lot of money. I wanted to have everything I've ever dreamed of. But it all started here. Tienes que tener miedo a enfrentar las cosas. Y tienes que estar dispuesto a enfrentar ese miedo, a pararte enfrente y decir, okay, tengo miedo. Me siento insegura. Ellos se ve que saben más que yo. A lo mejor me cierran la puerta en la cara. A lo mejor hago el ridículo. Pero aún así, estoy dispuesta a pagar el precio por lo que yo quiero lograr. Eso es lo que yo quiero transmitirles a ustedes. Y algunas, some people think I'm harsh and I'm very upfront. And yes, I am. And like I said, I am very hard on the people around me because I am very hard on myself because I demand the best. And the best is not going to be me sitting down on my couch watching Netflix and allowing other people to dictate what my life's going to be. No way. So if you want to be in business, if you want to play this game, you have to be willing to put up with everything that comes with it. And you're going to be dealt some cards and you have to make the best game out of whatever cards you get. Para mí es muy importante mencionar a Dios. Y mucha gente me ha dicho, ay, no, are you serious? Are you going to pray? Are you going to do that with a whole group of people? Yes. Dios me ha ayudado a mí increíblemente en mi vida. Me ha recogido del piso. Porque yo también fui, como seguramente algunos de ustedes, un business owner que estaba enfocada en el dinero, en el trabajo, en hacer lo que tengo que hacer hoy, en no cuidarme, en simplemente ir, go, 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 go. That's how I was. Todos tenemos sueños, todos buscamos ser exitosos. La gente no planea fracasar, sino que fracasan a la hora de tener que hacer planes. Si tú decides dejarle tu sueño a la motivación, ya valiste madre. Es cierto, porque un día te levantas a toda madre y quieres hacer todo. Vienes en el carro, pones la música a todo volumen, el pelo te vuela y vienes y vienes, ¿sí o no? Y vienes pensando todo lo que vas a hacer y te bajas, caminas todo así que, ¿sí o no? But that doesn't happen every day.
hay días que no quieres ir, que te duele la cabeza, que te sientes mal, que no dormiste, o que estuviste peleando con tu esposa, o que los hijos, o que tienes problemas. O sea, siempre va a haber algo. ¿Y entonces qué? ¿No hay motivación? ¿Entonces ya valieron madre los sueños? No. Entonces, lo mejor es no depender de la motivación. Vamos a depender de la disciplina. La energía es todo. Tú tienes el poder de cambiar tu estado de ánimo cambiando tu energía. Acuérdense que las emociones y el estado de ánimo es lo que gobierna todo. Si no tenemos una buena actitud, si no estamos de buenas, si no le entramos a los problemas con una sonrisa, no vamos a poder con ellas. Así que bueno, hoy estoy muy orgullosa y muy contenta de presentarles a este speaker que para mí, en lo personal, bueno, pues es maravilloso. Aparte porque lo amo y porque, no, de verdad, quise compartirles hoy el conocimiento, la experiencia que tiene este hombre que a mí me ha cambiado la vida y que es una persona que yo he visto que cambia vidas, que ayuda a la gente, que de verdad tiene un corazón noble, pero sobre todo te quiere ayudar. Un fuerte aplauso para recibir al señor Richard Martínez. So it all starts right here of you visualizing what you want to accomplish. And the more emotions you can generate, the more clearer that you can see it, the more confidence you're going to create for yourself to go achieve it. Where do results come from? If you want better results, how do we get better results? We need to have better actions, right? And if you want better actions, you want to have better thinking. And your thinking is you asking yourself a question and then answering it. That's what thinking is. So if you can ask better questions, you start to create better conversations with yourself, yes? Pay attention to what you're planting. So right now I'm going to take you through a tool that I created. But as we're doing this, I want you to actually do this for a specific project or a goal that you have right now. So I'm going to help you to work through it right now, okay? So close your eyes real quick. So God, I pray that you would put the most important goal, the most important thing in their life right now that they want to accomplish to their mind right now. El algoritmo es como la suegra, o la amas o lo odias. A nosotros nos gusta lo rápido, fácil, todos esos adjetivos, eso es lo que a nosotros nos encanta. Nuestro cerebro dice, sí, es fácil, es rápido, perfecto. Baja 5 kilos con esto en 3 días. Yo lo voy a hacer.